Hola a todos, bienvenidos. Hoy les traigo una novedad que les va a interesar mucho a quienes desean obtener tonos oscuros y que con las lavadas no se vuelvan rojizos. Se trata del método inverso. Seguramente para teñir tus canas de color oscuro has venido aplicando la clásica doble pasada, donde hacemos la primera pasada con henna pura y la segunda con índigo. En algunos casos, luego de algunas lavadas, el cabello se tornaba rojizo porque el índigo se caía muy pronto. Pues luego de algunas pruebas puedo contarles que con este método eso no sucede. Con este método inverso también utilizamos henna e índigo, pero con un giro inesperado. Quédense viendo este video para que descubran cuál es la diferencia. Vamos a reemplazar en el primer paso la henna por el índigo. Sí, nuestra primera pasada será índigo puro, el cual prepararemos como siempre con agua caliente y mezclando muy bien. Aquí hago una pausa para agradecer a mi modelo, una bellísima señora que acudió a mí porque quería teñir sus canas de color oscuro e inmediatamente pensé en aplicar este nuevo método en ella. Hace mucho que no se teñía porque ella solo conocía los tintes sintéticos, los cuales le causaban picores, irritaciones y caída de cabello. Así que apenas se enteró de la existencia de la coloración vegetal, se animó nuevamente a teñirse el cabello. Procedemos entonces a aplicarle el índigo puro, de forma pareja y abundante. Ella se lo dejó casi 2 horas. Aquí hago un paréntesis para contarles que este método es solamente para quienes quieran obtener tonos bien oscuros o tonos medianos pero fríos, que no tiren a rojizos. A la larga, este método, por la cantidad de índigo que lleva, oscurece bastante el cabello, así que si no desean eso, entonces no es para ustedes. Sigamos. Como siempre, envolvemos con plástico para mantener el calor y la humedad y esperamos. Luego de 2 horas, enjuagamos con agua solamente. Como pueden ver, las canas han quedado verdosas. Así es como deben quedar. En algunos casos quedan incluso más verdes. Como segundo paso, usaremos una mezcla de 2 partes de índigo más 1 parte de henna, es decir, el doble de índigo que de henna. De la misma forma, agregamos agua caliente y mezclamos bien. Inmediatamente aplicamos de forma uniforme y abundante en el cabello. También cubrimos con plástico y esperamos. Ella esperó 2 horas, pero si llegan a 3 sería incluso mejor. Luego enjuagamos con agua y bastante acondicionador. El champú usarlo luego de 48 horas, para darle tiempo al índigo para que se termine de fijar bien al cabello. Y aquí tienen el resultado, canas cubiertas de color oscuro. Nunca hubiera imaginado que usando índigo como primer paso podía haber obtenido este resultado, pero funciona. Y aquí les dejo unas imágenes para que comparen el método tradicional con el método inverso. Con el método tradicional, las canas tienden a ponerse rojizas después de varias lavadas, mientras que con el método inverso no. Déjenme en sus comentarios sus dudas y si lo prueban, cuéntenme cómo les fue. Los animo a que me sigan por Instagram porque siempre estoy publicando novedades sobre coloración vegetal y nuestros otros productos para el cuidado del cabello. No se olviden de darnos like en este video. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.